a todos los amigos espectadores que nos están viendo, ya saben, si les viene bien, que vengan aquí a Cubana Made y disfruten de lo bueno. Lo mejor, sin duda. No, no les quepa duda. Nosotros traemos los cocos de Brasil, los cocos caribeños, esos que se ven en la Isla de los Famosos y eso. Nosotros eso lo abrimos, le sacamos su agua y lo convertimos en un cóctel. Ya tenemos 8 variantes. Y cuando no tiene algún problema de suministro, pues utilizamos los cocos de Tailandia, que es el que vamos a hacer hoy. Este que estamos viendo ahora mismo. Este coco es de Tailandia. Ustedes me dirán por qué está blanco. Sí, ¿y por qué está blanco? Espérate, te digo, ¿y por qué está blanco, Eloy? Pues muy simple. Es que estos cocos es otra variedad y son bastante más grandes, ¿no? Traen bastante más del forraje que trae. Y esto viene. Sí, está lleno de agua. Se nota. Entonces, ¿qué ocurre? De agua de coco. El agua del coco, claro. Es lo más sano que se puede tomar en el mundo. Es decir, que si nosotros nos podríamos alimentar perfectamente simplemente con los cocos. ¿Cuántas personas han podido de verdad salvar encontrándose esto por un desierto? Tú te quedas como náufrago y tienes la suerte de caer en un islote que tengan 2 cocoteros, ya vives perfectamente, no te mueres. Este coco es de Tailandia y el anterior, que el otro, que lo tiene caotado. Vienen de Brasil, pero ya mañana mismo lo tenemos. Bueno, aquí estamos ahora mismo comenzando. Ya el mes de julio hemos dejado pasado, el mes de agosto también, sí. Pero estamos ya justo precisamente a los primeros días de septiembre. Uh-huh. Ya mañana tenemos aquí el coco verde, que es más pequeño, ¿no? Sí. Este es que son muy grandes y lo pelan para que ocupen menos espacio. Los vienen ya, digamos, le ponen un film para que no se oxide, porque esto se oxida. Este es el coco, tal como estamos viendo, sí. Vamos a decirle entero. Y ahora eso lo proceso, con un machete le corto y le hago un orificio, sí. le sacamos el agua, lo filtramos y le sacamos todo con una cuchara, sacamos todo lo que es la babilla, el coco, y la mezclamos en la batidora todo y hacemos una crema, que es esta, ¿eh? Una crema que es mezclado el agua con la pulpa de este coco. Entonces eso lo vamos a utilizar para la elaboración de ese coco. Y se ve que es natural, Paco, ¿por qué? Pues mira, aquí se ve perfectamente, queridos televidentes, ustedes observen. Me gustaría que lo tuvieran ustedes en sus manos porque, vamos, esto es alucinante. Mire, esto la tiene él que cortar por aquí, ¿eh? Para sacarle el agua que contiene interior natural. Como bien ha dicho, que ha salvado muchas vidas, seguro. Bueno, pues esto al cortarlo, pues claro, aquí aparece la parte, digamos, de lo que es ya el coco interior, ¿eh? Y verán ustedes como si estuviera oxidado esta parte. Bueno, pues eso es la parte del coco en realidad. Es natural, eso se nota que es natural, que es auténtico. Natural como la propia vida. Bueno, vamos entonces a ver ese. En verdad, aquí dentro lo que hay es lo que nosotros le llamamos la nuez, lo que compramos en los supermercados para si queremos comprar un coco. Lo que pasa es que ese coco ya es viejo, ha crecido lo que es la copra o la pulpa, ¿no? Sí, en este caso todavía quedaba muy poquito, yo lo he quitado y demás. Bueno, y vamos a hacer entonces este coco que aquí ha tenido un éxito arrollador este verano, que nosotros lo vamos a mostrar a todos los amigos espectadores que nos están viendo. Ya saben, si les viene bien, que vengan aquí a Cubana Made y disfruten de lo bueno. Lo mejor, sin duda. No, no les quepa duda. Bueno, como dije antes, tenemos ya 8 versiones de cocos, ¿no? El año pasado creamos el coco tiki, que es el que utilizamos como base, ¿no? El coco tiki. Luego hemos creado este año ya varias diferentes, el coco piña, el coco de la pasión, el coco lichi, una serie de que lleva un poco de pulpa de la fruta que elijamos, ¿no? Pero como estamos en Jerez y este programa se va a ver en toda Andalucía, tenemos uno que se llama Cherry Coco, que está delicioso. Lleva Pedro Jiménez de Jerez. Entonces vamos a hacer esa variedad. Pues venga, todo tuyo. Venga, pues lo primero. En vivo y en directo desde Onda Luz Televisión, desde Cubana Made en Jerez de la Frontera. Sí, señor. ¿Lo ha dicho bien, Paco? Lo ha dicho perfecto porque además. Estaba puesto en el guión, ¿eh? Tú lo sientes en el alma todo estas cosas porque te gustan. Porque eres un enamorado de lo bueno. Por supuesto. Y de lo bueno está en Cubana Made. Hombre, eso, si quiere que vengan y se convenzan. Claro que sí. Bueno, vamos a poner la coctelera hielo picado. Bien. Vamos a ponerle un par de paletitas de hielo picado. Ya está aquí, para que se vea. Y empezamos. Pues vamos a empezar ese cóctel. Vamos a utilizar con una lima sin alcohol, es cordial lima, se le llama, es la mejor lima del mundo. La que creó ese tipo de bebida, es la que se utiliza en las grandes coctelerías a nivel mundial. Si no tenemos esta, podemos utilizar una de las más comerciales, que en la zona tenemos otro tipo de lima, porque esta es más difícil de conseguir. Lima, le vamos a poner aproximadamente unos 2 centilitros de lima roses.
No es por echarle un piropo ni engrandecer las cualidades que tiene de profesor, además, sino que es para estar a él, junto a él toda una vida, porque es que aprendemos. Esto es increíble, vamos. Aprendemos muchísimo. Este producto no es fácil de conseguir porque esto se elabora aquí en Cubaname, se llama Falernum. Entonces es una mezcla que tomaban los piratas del Caribe, en aquella época mezclaban especias del Caribe, varias, canela, clavo, vainilla, pimienta de Jamaica, todo eso lo dejaban macerar con el ron y jengibre. Después lo endulzaban un poco con azúcar de caña. Y le daba un sabor y tenía tres propiedades, le quitaba el escorbuto, le daba buen sabor a aquella bebida que tomaban que le llamaban ron. Y el azúcar de caña le daba color incluso, ¿no? Color y sabor. Y le endulzaba. Entonces, bueno, le ponemos, el que no tenga esto porque se invente un poquito especias, sí, y eso. Retomamos, le hemos puesto lima, espesa especial, y ahora le vamos a poner este producto que solamente vosotros lo elaboráis aquí. Esto se hace aquí. Solamente, exclusivo. Exclusivo. Esto, que recordamos que se llama, que es un nombre. Su nombre se llama Falernum. Y viene entonces de la época de los piratas. De los piratas. Vamos a hablar siglo XV, siglo XVI. Claro, claro. Más o menos, ¿no? Claro, más o menos. Hay que dejar muy claro que la elaboración total es de él, y sus conocimientos sobre ese licor, pues son suyos. Continuamos. Bueno, como he dicho, que es cherry coco, sí. Le vamos a poner en este caso el vino Pedro Jiménez. Vamos a utilizar el Duquesa de Romate, Pedro, que Jiménez. Es delicioso. ¿Cuánto grado puede tener ese vino? Ese vino pues tiene, vamos a ver, aquí arriba, 18 grados. 18 grados. Sí. Vamos a ponerle aproximadamente unos 3 centilitros. ¿Cómo tiene calculado sin medir? Sí. Ahí está el profesional. Estamos hablando de un profesional que ha sido campeón del mundo de coctelería. Llamando, pero es que no está, llamando, es que no está en el norte ni en el centro de España. Que ¿para dentro unos días sale de viaje para dónde? Para Panamá. Él se encuentra, es un campeón del mundo, pero que se encuentra en Andalucía, concretamente en Jerez de la Frontera. Y consiguiendo los premios más importantes del coctelería. Bueno, vamos a añadirle, estamos hablando de un producto tropical, caribeño, entonces hay que utilizar el ron. Vamos a utilizar un ron, se podría utilizar otro, pero para mí me gusta, para estas bebidas refrescantes, el Carta Blanca. Es un ron que todavía no es demasiado añejo, tendrá unos 6 meses en barrica, y esto es un ron maravilloso. Este es un ron de Cuba, 100%, Santiago de Cuba, es uno de los mejores rones de Cuba. Pues vamos a poner entonces, ¿qué medida? Le vamos a poner 5 centilitros. O sea que está bien, la edad. No, es la medida estándar, Y ya le vamos a poner lo que es lo que hemos dicho antes, el agua de coco mezclada con mucho. Yo me gustaría que se viese, ponle aquí un poquito, por favor, para que lo vean los amigos, aunque después, mira, el espesor que tiene. Y eso es coco puro. Aquí, eso es coco puro. Que recordamos que la ha sacado del mismo coco. Del mismo coco. Le vamos a poner aproximadamente unos 4 centilitros. Fíjate cómo lo calcula. Qué bueno. Ya está. En su punto. Y ya. Vamos a darle el meneíto, como yo le llamo. Es que esto puede tener años luz detrás, esta forma de. La coctelera es la Boston o americana, sí. Porque nosotros conocemos en Europa la de tres piezas, que es la clásica, que es la que se conoce, ¿no? Pero esta es la americana. Pero ¿cómo lo domina? Porque no se te escapa ni una gotita de por ahí. ¿Y la americana qué diferencia hay entre una y otra? Pues se podría para utilizar esta en la coctelería clásica necesitaríamos el gusanillo para luego colar. En ese caso la otra no es necesario el colador. Pero cuando vamos a utilizar una coctelera con hielo picado y luego servirlo todo junto sin colar, tiene que ser esta, porque aquella es mejor. Muy bien. Pero vamos, se puede utilizar perfectamente las dos. Eso te ven en cualquier país del mundo y se quedan con boca a la boquita. No, si esto se utiliza, los profesionales utilizamos todos los utensilios. Vamos a escuchar este sonido que es música celestial, aquí en Cubaname, en Jerez. El toque final. Bien mezclado, significa que ya está totalmente helado. Mira, ¿ves? Está helado ya. Tenemos que enfriar y mezclar, no aguar. Bien, pues entonces eso significa que hay que ponerlo ya. Sí, hay que darle el tiempo justo. Las yemas de los dedos te lo dicen. Sí. Pero también la cantidad de todo lo que tú le has puesto adentro también. Todo. Claro. Todo. ¿Se queda ahí?
no te permite... Y ahora vamos al rey. Vamos con la decoración. Vamos, que es importante la decoración en un cóctel, ¿eh? Paco, es importante todo, ¿eh? Continente y contenido, sí, en Cubana Menjerez. Yo te lo juro de verdad. Desde corazón, Onda Luz Televisión. Tú me conoces y sabes cuando hablo con el corazón, de verdad. Es que esto es alucina. A mí me gustaría que mucha gente descubriera todo esto, porque esto es cultura por encima de todo. Vamos. Es cultura. Voy a coger un sorbetito. Sí. Perdóname. Le ponemos el sorbete. Le ponemos... cada coco tiene su decoración. Claro, claro. Hay algunos que llevan flores, los tiki. Pero esto lo pega a lo verde. En este caso, el coco tiki lleva flor. Este es el sherry coco y lleva otro tipo de decoración. Que le vamos a poner un farolito chino aquí para darle un poquito de... Y nada más que llevarlo a la boca, colorido. Nada más, te coge el aroma de la hierbabuena, nada más que eso. Sí, nada más que eso. Aquí. Ahora, luego ya lo que lleva interior, Dios mío. Y ahora vamos a poner el sorbet, el posavasos aquí delante. Claro, nadie está cuidando hasta el último detalle, hasta el último detalle, cuidando... A ver, Paco, corazón mío, que te queremos, nuestro cámara... Cuidando hasta el último detalle de este cóctel. Nuestro salvador, es nuestro cámara, nuestro salvador, nuestro amigo Paco. ¿Alguna cosa más que puntualizar el hoy? No, pues mandar un saludo a toda Andalucía y que le esperamos aquí con los brazos abiertos para que disfruten de una buena velada. Pues sí, eso es lo que se pretende en definitiva. Claro, eso es lo principal. En un marco incomparable como es Cubana Menjerez. Tú te lo vas a perder. Yo no. Mientras que haya personas como esta, yo no me lo quiero perder. Yo le pido a Dios salud para vivirlo. Y ustedes se lo van a perder. ¿A que no? Cubana Menjerez.